Actualmente, como lo mencionabas, los mandalas tienen también muchos años. Los mandalas círculos sánscritos y se utilizaban en tradiciones en India, en Japón, donde se iniciaban ceremonias con mandalas, donde ellos decían que el círculo era sánscrito y que todas nuestras, inclusive la célula, es un círculo. Inclusive por eso un aro de matrimonio puede ser un mandal, es un círculo, es la unión entre lo externo y lo interno. Empezamos a hacer lo que son meditaciones a través del pintar mandala. También es ideal para personas que quieran iniciarse la meditación. De hecho, también es usada por psicólogos, donde ayuda a eliminar lo que es la depresión y la ansiedad. ¿Cómo hacemos para pintar un mandala? Podemos elegir cualquier dibujo, se puede encontrar en internet. Actualmente hay libros dedicados a mandalas o cuadernos de pintar donde son blancos con negro y tú puedes pintarlo. Después que el mandala lo eliges, empiezas a pintarlo sin elegir color. Hay distintas técnicas, pero la que actualmente utilizamos para poder empezarlos a pintar es elegirlo y al azar. Este fue el mandala que me tocó, ahí ya estamos empezando el proceso de atención y desapego. Este fue el que me tocó, no elegí un mandala. Después empiezas a coloquear y empiezas a agarrar los dibujos, los colores, sin necesidad de que combinen o no combinen. Ahí tu mente también está haciendo un trabajo. Nosotros necesitamos elegir, necesitamos tener el poder y el control. Empezamos a colorear los mandalas. Y entonces, después de esto, tiene muchas connotaciones. Está la connotación espiritual, donde todos tenemos un niño interno. En ese momento dejamos de ser adultos para convertirnos en niños y empezamos a pintar mandalas, estamos meditando, elegimos los colores que sean. Se dice que si empiezas a pintar mandalas de afuera hacia adentro, es que estás yendo de tu interior, y si empiezas a pintarlo de afuera hacia, de adentro hacia afuera, es porque algo hay en el mundo o algo hay en el mundo externo que necesitas modificar. Entonces vas pintando mandala, los colores te dicen cosas, tu mente se relaja. Es utilizado por la psicología de Carl Jung, quien detectó que utilizas los dos hemisferios, además es una actividad ludoterápica, y entonces te ayuda a poder contrarrestar los efectos de la ansiedad y el estrés.